En las últimas semanas, la ciudadanía ha reportado altos precios en algunos alimentos, especialmente el de los cítricos, como el limón, la naranja y mandarina. ¿Qué es el limón? Ha subido mucho, está a 30 el kilo. La mandarina, 100 el kilo. Y la naranja ya bajó un poco, estaba a 70 el kilo, ahorita está a 30 pesos el kilo. A pesar de que aún no es temporada de mandarina, esta ya se puede conseguir en el mercado. Su precio ronda entre los 60 y 100 pesos el kilo. El precio, por ejemplo, de la mandarina está 100 el kilo. Te llevan una mandarina, dos, no, te llevan un kilo. Tarda mucho para que salga. Y limón igual, dos piezas, tres piezas, medio kilo. Acusaron que las inclemencias del clima abonan a que estos alimentos suban de precio y sus ventas se vean afectadas. Según es por la lluvia. Y a veces que por el frío, sino por la temporada de seco, o sea, todo tiene, sube y va. La verdad, nosotros no, ya no sabemos ni, nada más cuando yo te das la sorpresa de que ya subió o ya bajó, pero más ahorita está subiendo todo. Según cifras del INEGI, las frutas y verduras han registrado la inflación más alta en lo que va del año, con un alza del 12.61%. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.